Hola mi gente, a toda la comunidad de Roble Skate, Old School. Bueno, hoy les traigo una nueva guía, o más bien un método bastante bueno para sacar nuestra bomb, lo cual sería matando a un gigante en especial que se llama Obor. Este gigante se encuentra en la caverna donde se encuentran los gigantes, que están en barro. Todos me imagino que ya conocen ese lugar. Ahí hay una entrada y en esa entrada se encuentra Obor. Pues bien, cuando entramos a pelear en este gigante y lo matamos, logramos vencerlo, este gigante bota unos drops bastante buenos. Y esos drops están aquí en pantalla, como ustedes pueden ver. Bota zafiro, diamante, armaduras de runes y entre otras cosas. Pero bota un ítem especial que se llama High Cruz Giant. Ahí en pantalla aparece el club de gigante de la colina, que vale 685.438 coins. Bastante bueno, sirve para los free to play como para los members, pero este video está hecho principalmente para los free to play. Pues bien, vamos a entrar en materia. Como ya le vengo diciendo, esto es para los free to play. Para esta oportunidad me traje una armadura rune. Me traje comida, como ustedes están viendo. Ahorita me encuentro en un mundo member. Esta es mi armadura, mi gente, la que traigo puesta. Ustedes pueden traer su armadura rune o pueden traer su armadura de magia. Principalmente este monstruo lo pueden acabar con armadura de magia, pero yo lo quiero matar con armadura de combate. Me traje comida, ustedes tienen que traer su comida. Pueden traer roster, swordfish, para los que son free. Y se traen estas llaves, se encuentran aquí. Estas llaves nos las ganamos cuando matamos gigantes. Y aquí está mi comida y esta es la llave para poder entrar a la casa, la Brass Cave. Bueno, vamos a dirigirnos hacia allá. Los invito, muchachos, que se suscriban. Entramos. Muy bien, una vez adentro, entramos hacia este lugar donde se encuentra la puerta, la entrada. Damos la primera opción. Primera opción de nuevo. De la primera opción. Pues bueno, aquí se encuentra Obor. Miren a Obor. Es un gigante bastante fuerte, con un nivel de combate bastante bueno. Cuando nos agarra con ese mazo, nos da un golpe y a veces nos sienta o nos tira hacia un costado de la arena. Ya van a ver. Pues bueno, lo que hay que hacer es entrar. Tratar de pelear con él. Fíjense el ataque que usa. Tengan cuidado con ese ataque, porque ese ataque le quita como de 15 a 17 vidas de un solo golpe. Tienen que estar pendientes con la comida. Si utilizan Protenum from Magic no les va a servir. Fíjense, traten de huirle a la pierna o atacan. Yo porque lo estoy haciendo con combate, estoy peleando con el cuerpo a cuerpo, pero ustedes lo pueden hacer a magia, lo matan más rápido. Para los free to play utilizan su hechizo más poderoso. Fíjense, hay un golpe y me arrodillo. Tienen que ir comiendo y atacando, y comiendo y ir atacando. Fíjense, como estoy cerca de su rango, me hace daño. Esto lo pueden matar a magia, vuelvo y repito. Es bastante fácil matarlo con magia.
ya van a ver lo otro que me va a dar. A ver qué drone me dio. Fíjense, hay un drone que me dio un Rune Herd. Vamos a ver los huesos, lo típico de una llave. Y dio una gym más tras los huesos. Una vez que lo maten, tienen que subir porque de ahí no va a salir más. Salen de la cueva y si tienen más llave, vuelven y entran de nuevo para que lo vuelvan a encontrar. Y esto es todo, mi gente. Los invito a que se suscriban al canal y me apoyen, que le den un buen like, que activen su campanita. Seguiré subiendo más videos, más tutoriales como este para ayudar a la comunidad de Runescape.